Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Ticho. Buenas noches, Brian. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Linda, buenas noches. Problemas con el internet que se salió. Mr. Villa, buenas noches. Miss Alvarado, buenas noches. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Andrea Lisbeth Monge. Good evening, Andrea. And let me tell you that today it's gonna be your turn. You have to stay with me until 10:10. Hoy es el turno de quedarse hasta las 10:10 para usted. ¿Alguna pregunta que tenga? Así. Está en cámara abierta. ¿Qué voy? Así como, no. I haven't planned. No puedo cambiar mi turno. O sea, puede intercambiar con alguien si lo quiere alguien. Vaya, voy a ver si en lo que hacemos grupo voy a estar preguntando. Eso. Tal vez alguien. Y ya cuando le toque a ese alguien, pues, obviamente, le toca a usted. Vaya. A ver, ¿para dónde va? Hoy es viernes, niña. A ver, ¿para dónde vamos? Ah, pues sí, imagínese el día. Imagínese el día que me tocó un viernes, un lunes, un martes. El cuerpo lo sabe. The body knows, you know, that today is Friday. But remember, pero recuerden que tienen que hacer los ejercicios. Ya algunos ya los hicieron. Algunos van por los terceros, cuartos. Te voy al día, solo me queda el de esta noche. Ah, va. Good. So today is Friday, October 7th. Welcome again to the English National Work Program. So yeah. And today we have to make a review of the topics that we have been studying during this week. I mean that they were like the alphabet, the adjective and possessive nouns, the just no question, and the verb to be with verb to be in affirmative and negative statements. Those were the topics. Okay. Good evening to everybody. Okay. Today we have to start like yesterday. Let me see. And I'm gonna show you the greetings again, just to start. Third seven, yeah. That's it. I'm gonna start the chair. Good evening, welcome everybody who is getting compartir. Bueno,
Today is a vocabulary practice, you know? What it means? It means that today we are gonna make a review of the topics that we have been studying during the week. Vamos a hacer una breve revisión de los temas estudiados durante la semana para recordarlos un poco, ver qué hemos aprendido. Bien, uno de los temas que ya pudimos ver ayer fueron los greetings, saludos, ¿verdad? Ya saben, good evening, que ya he dicho, en mi caso, hello, hi, morning, que son quizás como los más cortos. Luego está, it's good to see you, how are things, what's new, what's going on. Buenas noches, buenas noches. Good evening, welcome, Eduardo. What's happening, y todo ese tipo de greetings que tenemos por ahí. Ya dije, no son los únicos, pero sí son algunos de los más comunes. Ya hoy, pues, si usted trabaja con un jefe, ya le puede decir morning, morning boss, morning hechu, anoa. ¿Ok? Entonces, esos serían los greetings. Y hoy la agenda nos pide, voy a dejar de compartir, que para calentar motores vamos a ir a nuestro manual. Vamos a ir a nuestro manual en la página 17 y en las páginas 18. Y ahí vamos a, yo voy a hacer ahorita justamente grupos y ahí va a entrevistar a todos los compañeros que pueda. Le va a preguntar la pregunta que yo decía ayer, que ahorita posteo en el chat. Veamos la pregunta para preguntar ocupaciones. ¿Quién se recuerda cuál era? Salesperson. Ah, muy bien. Eso es lo que es. Pero ¿cómo le pregunto cuál es tu ocupación? ¿Qué haces? What's your occupation? Esa es una. Una más fácil sería esta que voy a postear ahorita. What do you do? What do you do? Exacto. Y usted le pregunta, what do you do? Y dice, I am a teacher, por ejemplo. Entonces, eso déjeme ver para la primera parte del manual de los ejercicios que están en la página 17. Luego vamos a la página 18. En la página 18 me van a indicar nada más el error que tienen las oraciones. Dice que en cada oración vamos a buscar. Le voy a compartir, permítanme. Estoy hablando en chino, le voy a compartir mejor y ya luego lo dejo trabajando. Vea, acá va a poner el nombre. Puede preguntarle, what's your name y occupation. Para hacerlo rápido, ponga un nombre y la ocupación. Por ejemplo, Rosibel, occupation. No sé si es secretary, creo, si mal no recuerdo. Packer. Ah, Packer Production, es cierto, sorry. Packer Production. Luego, acá están, van a buscar los errores. We are marketing managers. ¿Cuál es el error? Ahí ustedes corrigen la oración. Y aquí trate de hacer preguntas cortas con respuestas. Are you Rosibel? Yes, I am. Is he... a teacher, yes, he is, or no, he isn't. ¿Queda claro entonces qué haremos? Yes. Dejo de compartir entonces y vamos a la sala para grupos pequeños. Vamos. Salas para grupos pequeños. Recuérdense que no las hago yo. Las asignamos automáticamente, las asigna el Zoom. Y ahí están. Ahí están las salas. Una completa.
No tenía micrófono abierto, Carlos. Por eso no se le... What's up? Primero sería la página 17. Sí, ¿verdad? Yes, first page number 7. And after page number 18. Okay. Okay. So I have to ask to someone here? Yeah. Whatever. Yeah. And you can include by yourself, maybe. Yes, because I have to ask to 6 person. I mean, maybe right now just we're doing so fast we can do between us. Just 3. Yeah. Okay. También. Ahí está. I am here. Creo que Iris tiene apagado el micrófono porque no le escuché nada. Sí. Andrea también, creo. Yeah. Ya, resolví, es que tenía problemas con los audífonos y los desconecté mejor. ¡Ay, no! Es que con los audífonos, es que los audífonos generalmente, ese uno no se fija, pero... Los de 2 líneas no tienen para micrófono. Ah, algunos no. Es que, ajá, cabal, tiene que ver en la punta 3.5 y ahí tiene que ver si tienen 2 líneas, ¿no? Y aún a veces tienen problemas con estos equipos. Son es mejores. Claro, pero ayer los ocupé. ¿Hablo tú? Sí, pues quizás cambió el esquema y hay que volverlo a adaptar. Bueno. Ya saben qué van a hacer, ¿verdad? Entre ustedes 3 se pueden ir preguntando ahorita. El nombre y la ocupación. Ya. Yeah. Y ahorita solo entre ustedes 3 y ahí pasen jugando, ¿verdad? Y luego pasan a la página 17, es decir, pasen what do you do, what's your name. El nombre completo. Yo sugiero que solo un nombre para no estar escribiendo todo el nombre completo, es decir, no nos va a llevar más tiempo. Bye. You're gonna take more time. Xiomara. Con Xiomara, voy con Xiomara. What do you do, Xiomara? No, 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 primero el nombre, ¿verdad? Yes. Sí. Problems? No. En la página sería 18, 18. Ajá. ¿O cómo se dice 18? 18. 18. Teníamos que corregir la oración. Exacto. Ok, me dice Brian que podría ser we are. Exactly, that's the way. Ok. Pero también hablen en la página de la página 17, ¿verdad? Primero ya, a ustedes. What's name? Your name? What do you do? Y copiemos un nombre y lo que es. Ok. Ya lo tenemos. Ah, good. Ah, pues resuelvan y después se quedan con la parte auditiva, ¿verdad? No solo lo resuelvan así, sino que vamos también, se quedan como preguntando, hey, what's your name? What do you do? Y así van jugando. Pero sí, resuelvan también la página 17, cabal, ahí está. Lo primero es, we are marketing managers. We are. Y la otra, she is Margarita Marroquín. She isn't. She isn't, ok. We are. Solo que, hola Rudy, buenas noches. Rudy, tiene apagado el micrófono ahorita, quizás. De hecho, así lo tiene. Rudy, ya me di cuenta, Rudy. No sé si aquí está también y allá tiene otra sesión. Ahí están preguntando. Sí, lo que pasa es que yo pongo el celular para. Ya ahorita les voy a decir a los jóvenes, ok. Voy a ir a esa. ¿No tienen problemas aquí con? Era preguntar el nombre y la ocupación, ¿verdad, tío? Esta es una forma de preguntar, Someta, exacto. What's his job? Pero aquí es muy directo cuando cuál es el trabajo de él. Yo escribí en el WhatsApp que la pregunta más básica es what do you do? Exacto, what do you do? Es what's your name and what do you do?
Ajá. Entonces nos preguntaría a todos, Salvador. Ajá, igual todo y luego otro pregunta. Entonces, vamos con Adiel. What's your name, Adiel? What's your name, perdón? My name is Kevin. Kevin. Pongo Kevin y luego su ocupación. What do you do, Kevin? I am banker. I am a banker. Recuérdese. I am a banker. Así se escribe banker, teacher. Sí, banker. Okay. Banker. Brenda. Exactly. Voy con Brenda. What's your name? La tercera. Natalia en Saraí. Art, ¿verdad? Sí, Art, the new supervisor. En la 4 sería my boss is. Sí, my boss is Jorge Sandoval. Sería their secretary isn't Laura Miranda. Mm-hmm. En la 17 estamos ahorita. Michelle. Hi. Era de en la respuesta de la occupation, era her occupation. No. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Uh-huh. Es decir, si yo pregunto, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, yo uh-huh. voy a decir, what do you do? Uh-huh. Ahora, yo puedo decir lo que usted dice. Si yo me refiero a la ocupación de Iris. Uh-huh. Digo, her occupation is, su ocupación es. Uh-huh. Pero no tiene que poner her en todo caso. Eso, si usted quiere lo pone y si no, solo ya cuando lo digo oral. En la página, por ejemplo, podría poner nombre, Iris. Ocupación, what do you do, Iris? Architect. Ah, architect. Ok, entonces ya digo yo, her name is Iris, por ejemplo, puedo decir, and her occupation is an architect, or she is an architect. Pero estaría bien así, con el her. Sí. Pero también se le puede omitir, ¿verdad? Exacto. That's the point. Mm. Y en la página 18 parece que no dijo. Exacto. What do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer? Oh my God. Ahorita. No, permítame. No. Vale. Tenemos que hacer corregir. We. I'm marketing manager. ¿Está bien esta oración? No. Sería we are. Exacto. Ah, pues ya ve ahí, lo tiene ya. So it's a piece of cake for you. It's making noises. Ooh.
Don't worry. La risa. Don't worry, it's part of the station. Dígale que va a quedar grabado para la posteridad. Va, entonces nada, y poner toda la oración de nuevo. O sea, decir, yo le sugeriría que por lo menos solo la corrijan, digamos, si ustedes la quieren reescribir, háganlo, pero me interesa también la parte oral, pues. Porque ajá, a veces por ir trabajando la parte escrita dejamos de lado un poco la parte oral. Entonces sería, we are marketing manager. Perfecto. Mejor se arruina. Va. Ah. Ahí dice. Nos trabamos. Nos trabamos. Do you have any question? Five. Number five. Yes. De literal 3 de la unidad 1, en la página 18, si no me equivoco. Rudy, perdón, Rudy, aquí está. Yo me acuerdo que la había cambiado. No, no es que pero ella no está, porque le hemos estado hablando y no contesta. No, pero es que ella tiene 2 sesiones porque tiene una del celular. Ustedes son en la sala 1, ¿verdad? Ahorita la quito entonces. Bueno, no sé por qué no la puedo quitar ahorita. Bueno, quizás está en esta, no se preocupe. Bueno, díganme, háganme la pregunta, please. Nos quedamos un poquito perdidos en la number 5. Ajá. Con respecto a la... The secretary. Sí, correcto. Aren't. Sí. Es isn't. ¿Por qué? Porque dice la secretaria de ellos. No es. Aunque aquí está de ellos, pero se está refiriendo a una secretaria. Ah, entonces la secretaria isn't Laura. Ajá. The Miranda. Secretary isn't Laura Miranda. Todo está. Ah, ok. O sea que Aren está mal. Exacto. Es isn't. Uh-huh. Porque para nosotros en la question 3, Natalia en Sarai. Are the new supervisors. Is your new supervisor. No. ¿Por qué? Porque son Natalia y Sarai. Ahí son 2. Son 2. Exacto. Entonces es, perdón. Are. They are. They are. Exacto. Hasta estaba perdido. No, ya cuando se dan esto es cierto. Yo sé porque como uno ve Sarai, piensa que está is y está bien. Pero el problema es que Natalia y Sarai, si yo le pusiera un pronombre, yo tendría que ponerle de pronombre, por ejemplo, voy a poner el texto, de pronombre, yo a Natalia y Sarai les tendría que poner we. Y para we, ¿cuál es el verbo to be? We are. Exacto. Por eso es que we are, o en todo caso, como no me incluye, corrijo, sería ellas. Ellas. Ah. Here. They are. They are the new supervisors. Entonces sería Natalia en Sarai. They are new supervisors. No, no le pongo el they. Estoy explicando. Ah, perdón. Ajá. Estoy explicando, por ejemplo, que Natalia y Sarai. Si yo tengo que sustituir, por ejemplo, Natalia y Sarai, ¿por qué pronombre la sustituyera? They are. Exacto, por ellas. Entonces... Correcto. Ya no tengo que poner they porque obviamente ellas están ahí. Entonces aquí solo pongo Natalia y Sarai are the new supervisors. ¿Por qué? Porque Natalia y Sarai formarían el pronombre they. Ok. Aquí, their secretary, la secretaria de ellos, tiene que ser isn't porque... porque no, porque solo es, digamos, una secretaria. Entonces, isn't. Voy a sacarlo de la sala ahorita y lo voy a volver a meter, pero lo voy a sacar ahorita porque voy a pasar lista. Ok.
Ya los voy a volver a ingresar, chicos. Solo denme espacio porque obviamente tengo que pasar lista, ¿verdad? Por eso es que... Por fin. Ok. Friday 7, ok. Amanda Yesenia López de Murcia. Present, no lo escuché, no sé. Ok. No tiene audio ahorita, va. Andrea Lisbeth Monge. Present. Good. Cecilia Alvarado Olivares. Present. Good. Brian Alexander Monterrosa. Present. Carlos Raúl Aquino. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Present. Edwin Antonio Lima Escobar. Edwin Lima. ¿Qué pasó? Aquí está. O quizás yo y demás. Jacqueline Marlene. El viernes y el cuerpo lo sabe. Jessica Beatriz Ramos. Jorge Luis Gallardo. Juan Carlos Jovela Maya. Present. Juan Carlos Salvador. Present. Good. Karen Lizeth Galdames Guido. Kenny Alexandra Montenegro Galdames. Kevin Adiel Someta. Present. Good. Luis Giovanni Villajovel. Present. Noemí Claribel Méndez Chávez. Present. Rosibel Hernández. Yancy Odalis. Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. Los mencioné a todos, ¿verdad, chicos? Yes. A mí no. ¿A quién? A mí, Iris. Iris, no la mencioné, Iris. No. Ahorita veo. Iris, sí, quizás. Iris Xiomara Mejía García. Present. Good. Perdone, Iris, no sé qué pasó. Quizás, no sé. Usted tenía acá. Va, pero bueno. So sorry. Vamos entonces. Lo voy a regresar a sus sesiones y seguimos. Por favor, si tienen alguna duda, paso, pero trabajen también la parte oral, ¿no? Es decir, practiquen, lean las oraciones de la página 18. Hagan las preguntas de la página 17. Igual tienen que hacer las preguntas de la última parte de la página 18 y pues háganlas así como oral también. Pues anótenlas, pero háganlas oral. ¿Ok? Ok. Ok, let's go here. Jan Ciudadis, he's coming again. Bye. Okay, girls, I'm here again. No. Problems? No. No. Creo que no he comprendido la última parte de la página 18. Ahorita. Vamos, página. Aquí hay que hacer, completar oraciones usando los diferentes sujetos. Por ejemplo, digamos, yo le podría preguntar a usted, digamos, vamos a ver, escribo, texto. Are you Iris? No. Are you Iris? No.
Y usted me contestaría, yes. I am. Exactly. Ahí está. Is she my friend? I don't know. I mean. Sí. Yeah. Va. Comprendido, perfecto. Ustedes son las cuatro y... A ustedes son la sala. ¿Qué sala son ustedes? Ay, no me fijé. Tres, sala cuatro, dice. Sala cuatro. Ah, pues sí. Aquí arribita se dice sala cuatro. Va. Le voy a mandar a otra chica. Me van a tener que explicar. Nos vemos. Bye. Bye. Questions? Sí, una bueno, ¿me escucha, dicho? Uh-huh. Sí. Ah, es que me estaba poniendo el internet. No sé. En la segunda, entonces, en la primera es Guillermo. Exactly. En la segunda es she it it isn't isn't ajá isn't ajá que es it's not. Va, en la tercera es Natalie and Sarah are they newspaper. So, sí, de hecho que lo que tienen que ir corrigiendo aquí, lo único que tienen que ir corrigiendo es el verbo to be, ¿verdad? Y entonces, my boss is Jorge Sandoval. Exacto, my boss is Jorge Sandoval. Vale, la quinta es the secretary. Ajá. El de Aaron es isn't. Mm-hmm. Que de abajo son preguntas que uno tiene que hacer. Exacto. Por ejemplo, are you Brian? Yes, I am. Are you an architect? Yes, I am. O is she my friend? I don't know. Is she my boyfriend? Or is she my girlfriend? Is she my husband? I don't know. I mean, so, but do you understand, Giovanni Villa? ¿Tiene apagado el micrófono, Giovanni? Solo lo veo reírse. Perdón. No hay girlfriend. I don't know. Ayer en el grupo no hay mujeres. Lástima, ayer en un grupo con chicas, les cuento acá porque ustedes no pueden ver las otras sesiones. Entonces, creo que estaban dos chicas, no, una chica y tres chicos. Salía que decía que qué otras palabras hay, porque creo que decía esa. Decía que aparte de girlfriend, boyfriend, está fiancé, que es prometida. Y hoy, pues la moda, lastimosamente, está friends with benefits, ¿no? Nah, amigos con beneficio. So you know that, that's why, ¿no? Qué buena esa. Hey, come on, Giovanni. Amigos con beneficio. Amigos con derecho, siempre. No, pero mire, te voy a contar acá para que vean que somos ya casi amigos. Pero los jóvenes ya manejan otra. Otro lenguaje. Sí, ya ellos dicen, él es mi primo norteño, dicen. Púchica, esa no me la podí. Es que se recuerdan que antes decían, él es mi primo. Ajá, todos eran primos. Es tu primo norteño. Él es solo un amigo. Diga, pero hoy ya el lenguaje de los jóvenes es primo norteño. Para que lo primo sepa. Norteño. Norteño es por parte de México. ¿Perdón? Norteño es por México. Hasta no, le llaman primo norteño porque es primo norteño, entienda, es el primo. Ah, no, claro. No, pero en México también, como que los norteños se, entre primos. Se ya entendí que por ahí puede venir. Capichi. Capichi. Okay. I understand. Very good. Bye. Okay, bye. Tendría que ir, si no, isn't, creo yo. Yeah, she is. Isn't, ¿dónde? Where?
No, I'm here. If you need any help. Sería sí. ¿En dónde? ¿En cuál? Estamos corrigiendo la número 5. 5. Ajá. Y decimos que es his secretary isn't Laura Miranda. ¿Qué dice? No. De hecho, que lo que hay que corregir es nada más el verbo to be. Entonces es their secretary isn't. Isn't. Isn't, ajá. Entonces. Ah, sí. Bueno. Porque se refiere a que ella no es. Ajá, o sea, la secretaria de ellos no es. Ajá. Entonces, o sea, isn't. Their secretary isn't. Ajá, ok. Y en el caso ese de la cuarta que la corregimos así como my boss is Jorge Sandoval. Good. Ah, ok. Y la otra que era Natalia and Sarai are the new supervisor. Good. Ok. Ah, pues bien. Y la primera que es we are, ¿verdad? Exactly. Ok. Entonces en la última teníamos dudas y ya está aclarado. Okay. ¿Cómo quedaría entonces la número 5? Quedaría igual. Ahorita le escribo. Their secretary is. And ask them to a partner. What? Ahí todas las respuestas han sido negativas porque no somos nada de lo que hemos preguntado. Sí, podría ser, pero como solo era para practicar, puede ser. Exactly. Sí, bueno. Okay, pero lo que les estaba diciendo es que no había entendido muy bien la indicación. ¿En qué sentido? Al final dice, write his, her answers. Voy, permítame, comparto. Yo creo que ahí teníamos que escribir las respuestas. Sí, pero es que a veces aquí es como que cuál, o sea, como que usted le pregunte a una compañera y pregunta cuál, o a un compañero y reescribe cuáles son sus, las respuestas de él o las respuestas de ella. Carlos, what's up? Hey, Sabar, you know, I'm in. I don't believe. What about Carlos? I don't believe that you don't understand. Come on, please. Now you are clear. You got clear. Okay, Carlos. And everybody is clear? Yes. Okay, very good. I know. Okay. Hi. Teacher, no trabaja. Dígame que le voy a dar, aquí estoy ya. Teacher, to the rescue. Teacher, help me, please. Bye. Tell me. No, help. ¿Cómo sería a todas? Help me. No, a todas. Oh. Help us. ¿Cómo? Help. Us. Help us. Exactly. It's that way. It's this. Si es solo para mí, es help me. Si es para todas, es help us. Ayúdenos. Help us. Yeah, help us. Ayúdenos a nosotras. Tell me, how can I help you, girls? Sería. Es que nos hemos trabado en la 2. Aquí. She isn't. No, en el otro ejercicio, el siguiente. Ah. Este lo voy a poner fácil. Escribimos. Anotar. Por ejemplo, aquí podría poner is he your boyfriend, por ejemplo. Pero por poner una. ¿Y cuál sería la respuesta? Si es positiva, digamos que sí es él, ¿qué diría? Gracias. Yes. He is.
Ah, son las respuestas cortas. Claro. Es que yo pensé que íbamos a cantar como a contestar como en respuesta de posesivo. No. Ah, lo que pasa es que ustedes se confundieron con la indicación, porque aquí la indicación dice. Ajá. Dice, sí, pero es que aquí habla de que le puedes preguntar a él o a ella y debes de compartir las respuestas de él o de ella. Ah, pues nos estábamos ahogando. Yes. En una gota. Vémonos que ya voy a salir de las sesiones, chicas. Vaya. Okay. Entonces sería. Oh, por ejemplo, are you an architect? Is she an architect? Am I? Son preguntas como las que empezamos a estudiar en el segundo contenido y las respuestas cortas. Va. Entonces, yo dejé la que dijo el teacher, la de boyfriend. Sí. Yo ya había dicho la del it is a dog también. La 5. Puede ser, pero la 5 esa. Ajá. Is it. Y la respuesta sería yes. A dog. Yes. Ustedes, niñas, eso es también la respuesta. No sé decir, por eso trabajan la parte oral, hágansela entre ustedes. Ajá. Es que la escribimos y después nos la decimos. Ah, vaya, pues. I believe you. Ajá. I wish you. En el 4 sí. I'm weird. ¿Cómo? I'm weird. Bueno. Sería la 6, porque la no, 3. ¿Cómo sería am? Con am, ¿cuál es el pronombre que corresponde? An. ¿Cuál es el pronombre que corresponde con am? Carlos, notado. Am. Hambre. Am I or am she? Ajá, no, am she, am he, no. Am I, se pregunta. Am I a good man? ¿Soy yo un buen hombre? Am I, se pronuncia. Am I. Así se pronuncia. Exacto, am I. Ah, ok. Am I a good man? Así, am I. Así es. ¿Cómo lo tiene? Ya lo vamos a ir a revisar. Yes. I am. Ok. Esa es una forma. Podría poner otras. Am I crazy? No, I'm not. Yes, I am. Porque yo había puesto en la, por ejemplo, en la 3, are Eduardo and Giovanni manager? No, they are. Yes. Esa está bien, vaya. Ahora Eduardo and Giovanni managers. No, they are. En la dos, it's Mr. Brian, the maintenance of the company. Ajá. Yes, he is. Exacto. Muy bien. Solo en esa estaban teniendo problemas con M, ¿verdad? Es MI, porque el pronombre es MI. MI. No sé qué así se pronuncia. Sí, ok, solo las 5 y las 6 nos hace. Ah, bueno, puede oír la canción de Bryan Adams. Ahí se hace bien la pronunciación. Cuando dice: How am I supposed to live without you? Ah, ya está Bryan ahí. Ahí oye la pronunciación. How am I supposed to live without you? O sea, se escribe H-O. Exacto. Am I? How am I? How am ¿Cómo I? Yo?
Okay. No en el caso de la canción, ¿cómo se supone que viviré sin ti? Interesante, eso es bueno. No sabía eso, es Mike. Exactly. Am I a good man? Okay, primera. Y escribimos en el chat la primera. ¿Qué sería? Teacher. Hi. Hello. Hi. Estamos en la segunda sería la página número, ¿qué era? Cuatro. Estamos, la, preguntas cortas y respuestas cortas. La cuatro es la que les ha dado problemas a todos. Ajá, es verdad que es según los possessive adjectives. No, aquí no. Solo le hace falta el pronombre. Voy a escribir el texto. Aquí es. Es am I. Am I a banker? ¿Soy yo un banquero? Es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? No, no. Ok. Yes, no. I am. No. No, no. No. It's not. I am not. No, ¿cómo que it's not? Recuérdense que con I es am. Vaya pues, vaya pues. I am not. Exacto. No, I am not. Esta es una pregunta que casi no se usa porque casi rara vez uno se hace una pregunta a sí mismo. Ajá. Aunque compartí en otro grupo que se pronuncia am I. Am I a banker? Am I a banker? No, I am not. Am I Juan Salvador? Yes, I am. Ah, okay, so good. Entonces, así sería. Y el is sería... Is a teacher. Is a teacher. Ah, ¿qué le falta ahí? Am I? No, en la 5 estamos. Is. Is he a teacher? Is he a teacher, por ejemplo. Is Brenda a teacher? Is Rudy a lawyer? Is Kevin I don't know. Is Kevin a Packer? No, I am not. Exacto, ah, exacto. Pues, pero ahí está. ¿Cómo se hacen las preguntas? Y la primera y la sexta, ¿por qué siempre el are you? A... Exacto, porque are you, aunque no tiene que ser are you, puede ser are we. Are we students? ¿Somos nosotros estudiantes? Mm-hmm. Ok. Tired. Is he a teacher? Hay tres formas. I'm here if you have any question. If no, sometimes I don't speak. Ya entré una vez con ustedes y no hablé porque los vi bien entretenidos. A veces entro a las sesiones y no hablo para ver qué están haciendo, para no interrumpir. Ok. Ya estuvimos practicando las oraciones. Big teacher here, Mr. Amaya. Good. Ya casi vamos a salir ahorita. Ok. Y no. Vaya, no pasa. Help us, dijo, ¿verdad? Help us. Exactly. Help us. Help us. Lo que pasa es que es help us, se escribe, pero ya cuando se habla es se une. Se le llama en inglés una deletion, se une. Help us. Teacher, number four. Yes. Number four. Am I a teacher? Yeah. No, I'm not. No, which one? Then, which one? Entonces, ¿cuál? ¿O todas?
que nosotros la respondimos como que nosotros nos nosotros mismas nos preguntamos. Podría ser, el punto aquí es, o sea, lo que pasa que aquí podría ser como que ustedes solitas preguntan o como que se preguntan entre ustedes. Por ejemplo, yo podría preguntarle a, creo que di el ejemplo, pero igual se los puedo volver a explicar. Por ejemplo, le podría preguntar a Yancy, are you a teacher? Are you a teacher, Yancy? I'm not. Ah, no, y aquí anoto, no, I'm not. No, pero este en la number four. Exacto, bueno, que dije al principio, number four. Ah, es que Rosibel se refiere a que el literal cuatro lo hicimos preguntándonos a nosotras mismas. Ah, o sea, sí, es que así es. ¿Cómo lo hicieron? Regáleme alguna pregunta a alguien. Así como se la dije, cuando le dije. No, pero hay una que le preguntamos también a ¿cómo se llama? A Rosibel de Are You Song? Y Are You? Dijo, Are You Song? Sí, yo vi ahí al chico, pero en todo caso, sí, pero en todo caso, lo que pasa es que esa ya implicaría otras cosillas, aunque implica más que todo el que, va, aquí se podría preguntar, por ejemplo, veamos, anotar texto, aquí le explico. En todo caso, la pregunta iría para ella. Entonces, y yo le pregunto, is he your son? ¿Es él tu hijo? Así sería la pregunta. Y ella responde. ¿Qué respondería, Rosibel? No, I am not. No. No, he's not. Ah, exacto. No, he's not. Por ejemplo, no, he is not. Por ejemplo, ahí está. No, he's not. Así sería. No sería, are you son? No, porque es como que are you, no, no queda. Porque están preguntando a Rosibel sobre una tercera persona. Sí, qué complicado, ¿eh? Pues ya no voy a hacer el siguiente módulo. No, sigan, niñas. Así veo a Andrea. No va a dejar aplastadas. No, para nada. Si ya hicieron ahí en su plataforma, yo trato de explicar lo mejor posible, de manera más que entiendan las cosas, pero ahí también que me entiendan, ¿no? Y vamos a evaluar a su teacher. Bueno, de hecho, evalúan a su teacher al final del curso, no se preocupen. Pero así sería. En la 4 me quería preguntar, Iris. Tell me, Iris. Ah, que ya le había mencionado el ejemplo, era... I am a teacher? No. No, I'm not. Sí, pero no. Se dice am I. Am I. Ajá. Am I. Am I a teacher? Y ahí sí, no, I'm not. Am I a teacher? Exacto. Okay. Por eso hay que oír música en inglés, le decía yo a los chicos. Ahí aparece esa en la de Bryan Adams. Oyen esa gramática, cuando dice, how am I supposed to live without you? Y ahí oyes. La number three. Ajá. No estaría bien, porque así lo dijimos. Are you son? Exacto, no estaría bien. Tienen que hacer otra. Hola.
Podríamos ponerle la uno, are you a fireman? Exactly. Are you a fireman? Yes, I am. Oh, no, I'm not. So, well, how can I solve the doubts? Ya la mayoría resolví dudas dentro de los grupos, pero no sé si alguien así, no todos, porque no puedo tener espacio para todos por el tiempo, pero alguien que quisiera decir, mire, todavía a mí no me quedó claro eso, con gusto, para que nos veamos todos. Ajá. Unas tres preguntas. Yo quedé con bastante duda, pero con lo de la clase de ayer. Ah, con la clase de ayer. Yo sé que tengo que reforzarlo, pero no sé, algo para como guiarme y enfocarme un poco en eso, porque sí. Vale, igual ya voy a dar un repaso y voy a detenerme un poco en ese tema, Joan. Gracias. Another doubt, otra duda, chicos. Ya la mayoría, les dije ahí, fueron compartiendo. Ya vi que, por ejemplo, voy a compartir. Las mayores dudas surgieron, por ejemplo, acá. Voy a anotar en texto. Aquí, por ejemplo, decía, Natalia en Sarai is. Sí, si yo solo viera a Sarai is, está bien. Pero Natalia y Sarai es como que yo tenga el verbo we. So, then we have Natalia and Sarai are. ¿Por qué? Porque son dos personas. Natalia and Sarai are the new supervisors. Luego, en las otras creo que no tuvieron muchos problemas. En esta dio otro problema, por ejemplo. Que era isn't. Isn't. ¿Por qué dicen? Porque es secretary. La secretaria de ellos no es Laura Miranda. O sea, isn't. Mire, pero el they me puede confundir. Sí, pero era isn't porque solo se refiere a una secretaria. Si aquí dijera their secretaries, las secretarias de ellos no son. Y ahí tendría que decir Laura Miranda, quizás, Natalia, Saraí, Margarita Marroquín. Entonces, sí. Pero como solo está diciendo una persona, por eso es isn't. ¿Ok? Entonces, ahí sería. Teacher. Dígame. Y en el caso de la 3, ¿no se puede también usar el en? ¿Cómo en? Natalia, en Sarai, are the new... supervisor. Sí, are the new supervisors. Ajá. ¿Y yo qué dije? No, are. Are is. No entendí la pregunta. A ver, otra vez. Se puede usar también en vez de are, en. No. No. No, porque are en todo caso es el verbo. De ser. Exacto. Entonces dice Natalia y Saraí son las nuevas supervisoras. They are the new supervisors. No se puede usar el M, no. El M solo se usa con I. Vale. Dígame. No, me puede. ¿Cómo que dijo que se usaba el M? ¿Cuál? M, se está refiriendo a la A y a la M. M. ¿Sí, a eso se refiere, Rudis? No, A-A-N-D. Ah, ese es I. I-N. Ajá. También, lo que pasa es que usted podría decir como que Natalia y yo. Pero en este caso, o sea, sí, pero I, ¿cómo le explico? No es verbo, por tanto, no se puede usar ahí.
El N es un, se llama, ¿cuál es el nombre gramatical? Son, that, and, son, se me ha ido el nombre gramatical de la categoría, pero no, no puede usarse así. El N es solo, para decirlo ahorita, es un conector, no puede ser un verbo. O sea que puedo decir Rudy's en Giovanni, en Juan Salvador, pero no puedo decir Rudy's en a secretary, por ejemplo. Tengo que decir Rudy's is a secretary, por ejemplo. Mm-hmm. Más o menos, todavía no muy clear. Yeah. Ah, ok. Va. Luego a todos, creo que todos tuvieron este problema con la 4, con M, que decía que en la 4 es MI. ¿Por qué? Porque obviamente es el que le corresponde a M. Am I a good teacher? ¿Soy yo un buen profesor? Am I a good teacher? Am I a good man? Am I a good woman? I don't know. Am I a good, or am I a supervisor? Oh my God, supervisor. Hmm. Entonces, con M siempre va el I, porque es la única en ese caso. Am I a supervisor? Yes, I am, or no, I'm not. Esos son los que más duda presentaron. Luego quizás hubo un grupo que me hizo una pregunta como, por ejemplo, decir, ¿cómo podría preguntar, digamos, él es tu hermano? Y digo, aquí voy a usar, anotar, texto. Tendría que ser, is he your brother? Esa sería la forma. Is he your brother? Yes, he is, or no, he isn't. Is he your boss? ¿Él es tu jefe? Yes, he is, or no, he's not. Entonces, en eso sería. Teacher, se podría preguntar en la primera también. No. Are you your brother? No. No. No, porque el sujeto ya cambia. Ahí tendría que ser are you, es que no puede ser are you, porque una pregunta de estas tiene cuatro partes. Tiene el verbo, el sujeto y llamémosle así el complemento. Entonces aquí, por ejemplo, este podría, si yo quisiera preguntar algo aquí, por ejemplo, tendría que decir are you and son tú y él hermanos. Aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque tiene sujetos, porque tiene pronombres. Si usted la quiere hacer como, por ejemplo, are your brothers, sí se puede, pero ya es en otro tipo, digamos, no tiene mucho sentido gramatical, porque es algo así como tiene que llevar sujeto. No puede, en inglés no puede. Are they, tal vez, your sisters? ¿Son ellas tus hermanas? Ahí, tal vez. Pero, como es are, ya tengo que el sujeto es they. ¿Queda claro en eso? De todos modos, ahorita voy a pasar y voy a dejar de compartir. Y vamos a ver un repaso una vez más. Voy a compartir pantalla para repasar un poco. Vamos a compartir. Va. Ya habíamos visto los saludos, que fue lo primero. Ahora vamos, Ahora sí, mi. Va, veamos. Recuérdense que lo primero que vimos era las oraciones con el verbo to be en presente simple.
Vean, porque aquí con am se usa el, o sea, con I yo uso el am. Para he, she, and it usamos is. Y para you, we, and they usamos are. En el afirmativo decía que, vamos a ver, acá, en el afirmativo decía que lo primero es esta carita, lo dije en la clase, que es el sujeto. Luego va el verbo to be y luego va el complemento. Eso es en afirmativo. Luego tenemos el sujeto, el verbo to be y la negación, perdón, la negación y el complemento. Y acá tenemos los ejemplos. Vean, I am Mexican. Verbo, perdón, sujeto, verbo, pronoun. Subject, verb, and pronoun. ¿Ok? Subject, subject, verb, contracted verb, and complement. In the negative way, we have subject, verb, we can say que es la negación, and complement. ¿Ok? Y acá lo mismo para los sujetos. He, siempre primero, subject, verb, and complement. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Subject, verb, negative, complement. Subject, verb, negative, complement. Esa es la estructura para afirmativo y negativo. ¿Ok? Esto ya es un repaso de la primera clase. Pero también vimos, y acá no es más, así la copié dos veces. Luego veíamos las preguntas, short, yes, no questions and short answers. Vamos a anotar una vez más. Veamos, lo mismo, vea, acá lo primero es verb. Lo primero es verb, subject, and complement, we can say, is he an engineer? Y decíamos que no le voy a dar largas a la respuesta larga, sino que voy a la respuesta corta. Yes, he is. La afirmación podemos decir subject and verb. Luego, una vez más, para hacer la pregunta, verb, subject, complement. La respuesta corta, negative, subject, verb, and contraction of negative again. Esa es la forma de responder, ¿ok? Preguntas hasta aquí, que fue el primer tema, o mejor dicho, ya los dos primeros temas. ¿Preguntas, niños? No. Hello. Hello, is it me you need to know? There is somebody? No. No? Okay. No. Luego de alphabet, remember A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay? The alphabet. Luego, Giovanni, acá está. How to use possessive adjectives and nouns. Tengo que saber que a cada pronombre le pertenece un adjetivo posesivo. ¿Qué son los adjetivos posesivos? En este caso, ya dije que es, digamos, es el que denota posesión. Y ya dije que ustedes usan seguido el my name is. En occupation, por ejemplo, cuando estamos en ocupaciones, yo puedo decirlo de dos formas. Puedo decir he is a teacher, por ejemplo, he is a teacher, y lo digo bien. Pero también puedo decir he, his job is a teacher. Puedo decir
my name si me refiero a mi nombre. Pero si me refiero al nombre de ella, tengo que ocupar her. ¿Ah? Si me refiero al nombre de él, tengo que ocupar his. Si me refiero al nombre de mi mascota, tengo que usar its. Si me refiero, por ejemplo, al apellido de mi familia, es our, por ejemplo. Our last name is. ¿Ah? Si me refiero al apellido, por ejemplo, ¿a qué? A los libros de ellos, their books. Así como la secretaria. Vámonos al ejemplo que teníamos. La secretaria de ellos. Their secretary. La secretaria de ellos. ¿Ah? No era Laura. Por eso es que era their. Y de ahí, en el possessive nouns, creo que este, ayer lo hicieron bastante bien el ejercicio, y ya dije que generalmente solo es esta S con el apóstrofe. Ahora también yo a ustedes les enseñé algunas de las reglas y las hicieron bien. Creo que Rocibel preguntaba si debería de poner a Carlos, por ejemplo, le debo de poner al apóstrofe, le debo de poner la S, y yo dije que no hay una regla, pero para mayor comprensión le puede poner la S siquiera, aunque diga Carlos's, por ejemplo, Carlos's shoes. ¿Ah? Eso sería. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No. Giovanni, ¿le quedó más claro o todavía? Ya le voy a poner de todos modos unos ejemplos, Giovanni. Poner unas oraciones para que trabajen. Con la práctica. Ajá. ¿Para qué? Veamos. Bueno, vamos entonces. Dejo esto acá, dejo de compartir. Veamos entonces, ¿cómo diría, por ejemplo, que la ocupación de Rudy es banquera? ¿Cómo diría? Vamos al chat. ¿Cómo lo diría? Puede escribirlo. ¿Ah? Ella es, ella es banquera. Lo voy a decir yo en español. Póngalo usted en inglés. Ahí en el chat. Vamos, póngalo en el chat también. She is, Noemí, le faltó el A. Brenda ya lo hizo mejor. She's a banker. 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 Exacto. Es la que todos están usando. Esa doble E. Carlos Amaya. Brian Alexander. ¿Por qué me le ponemos signo de interrogación? Porque signo de interrogación es si fuera pregunta, pero ahí estamos haciendo una afirmación. Lo mismo Giovanni, no lleva signo de interrogación. Para que sea pregunta, ¿cómo tendría que hacerla? Is she a banker? Perfecto, Rocibel, gracias. Exacto. ¿Ah? Muy bien. Exacto. Is she a banker? Vale, pero también dije que había otra forma. Muy bien, gracias a todos los que escribieron. Pero dije que podría haber preguntado: What is her occupation? Que casi no se hace, pero para efectos de enseñar el contenido de. ¿Ah? What is her occupation? ¿Ah? Y entonces yo podría decir, her occupation is banker. Banker. Her occupation is banker. Su ocupación es banquera. También. Giovanni, what do you do, Giovanni? You don't have microphone open. Now. Salesperson. Salesperson. Ah, bye. Entonces, puedo decir también, his job is salesperson. Su trabajo es vendedor. Entonces, ahí está. Ya ocupé her and his. Porque me refiero al trabajo de ella. Y ojo, como no puse nombre de ella, pero ¿cómo distingo entonces que me refiero a la ocupación de ella y no de él? El her. Y en la segunda, ¿cómo identifico que es la ocupación de él y no la de ella? El his.
Eso es lo que hace la diferencia. ¿Ah? Por ejemplo, veamos sus manuales. ¿Cómo diría sus manuales? Their manuals, por ejemplo, los manuales de todos ustedes. Their manuals, ¿ok? Los manuales de ellos, ¿ok? ¿Cómo diría nuestra clase? Our class, nuestra clase. Exacto, Salvador, our class. Entonces, de esa manera es. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? No, gracias. ¿Alguien más? ¿O no me entendieron nada? No, I don't think so. Ok. Vaya, vamos a hacer algo. Ya tienen lo del manual. Practíquenlo y ahorita también yo les voy a subir otros ejercicios. Estos quizás se los voy a subir ahorita por el chat. Déjenme. Vaya. Se los voy a poner aparte para que no vayan a decir que este es possessive noun. Digamos, voy a ponerle de qué es el tema para que no vayan a decir y esto que hay que hacer. Possessive nouns. Vaya, ahí están los ejercicios. Ya los voy a mandar al breakout rooms para que trabajen. Miren, ahí usted tiene que hacerlo. Estos están un poco más fáciles que los de ayer. Luego veamos. Ya van a empezar algunos. Entonces, estos son. Estos son possessive adjectives. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Y ahí está. Vamos entonces a trabajar en esos ejercicios. Igual, si ustedes los terminan, pueden decirlos. También pueden volver a la parte, hey, what do you do? What's your name? Pueden practicar las preguntas que han hecho. ¿Ok? ¿Yes? Voy a pasar lista, aunque algunos sé que ya los están haciendo, pero bueno, voy a pasar lista y después los mando a sus rooms. Veamos, Amanda López. I'm here. Excelente. Andrea Monge. Present. Good. Brenda Olivares. Present. Good. Brian Monterrosa. Present. Carlos Aquino. Eduardo Leiva. Present. Edwin Antonio Lima Escobar. Iris Xiomara Mejía. Present. Jacqueline Marlene. Jessica Beatriz Ramos. Jorge Gallardo. Juan Carlos Amaya. Presente. Juan Carlos Salvador Aragón. Presente. Karen Lisset Galdames Guido. Kenny Alexandra Montenegro. Kevin Adiel Someta. Presente. Luis Giovanni Villa. Present. Good. Noemí Claribel. Noemí, she's gone. Where are you now? But I don't know where she is. José Miguel Hernández. Present. Good. Yancy Odalis Renderos. Present. Good. Rudis Grismeri Hernández. Ah, good. No, okay, Noemí, ya la vi, Noemí. ¿Qué le pasó al micrófono en su momento? But don't worry. That's why I was asking, where are you now? But now I see that you are there. Good. So then here we go. Teacher, I'm here. Very good. Claribel. Let me see.
Ok, entonces, resuelven esos ejercicios, pueden hacerlos de manera oral y si dicen, mire, profesor, ya me aburrí, ¿qué hago? Hable, hable varias veces. No, no malgaste el tiempo en el sentido de que va a hallar pocas personas con las cuales hablar lejos de esta sesión. ¿Ok? Salas para grupos pequeños. Open. What's up, guys? What's up? So, so. So, so. Bueno. Vamos a resolver possessive nouns ahorita. Exacto, possessive nouns. Sara is... Quiero ver. Sara is the Emily's aunt. Emily's, sería, yeah. Sería singular. Yeah. Sara is. Sara is. No, es plural, creo, ¿verdad? Sara, Sara es qué? Tía. Ya. Yeah. Sara is. Bueno. Sara. ¿Es Sara Emily o no? No, no es combinación. Posesión. Yeah. Possessive nouns. Sara. My. No. Recuérdense cuáles son. Aquí tienen que diferenciar cuáles son los posesivos adjetivos, Brenda, y possessive nouns. Emily, vamos a ver si me. Miren, possessive adjective and possessive nouns, para que se recuerden un poco. Finish. Ahí se recordaron. Teacher, Sara is Emily's aunt. Así, ¿verdad? Exactly. Solo me faltó el punto, ¿verdad? Si no me equivoco, el final. Sí. Va. Y, ajá. Emily's, yeah. Yeah, teacher, I'm here. Oh, sorry. Good. Vaya, pues, les dejo entonces, class. Sigo en las otras sesiones, niños. Esa sería la primera. Ya voy a regresar. I'm gonna be back in a few minutes. I'm back. Yeah. Sara is her aunt. No. 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 Entonces Sara is Emily's aunt. Exactly. Ah, pues entonces era como lo había dicho Noemi. Exactly, because they are possessive nouns. Es que abajo están los possessive adjectives que dicen, exactly. I don't know the time because I can find my what. Exactly. Ah. Es cierto. Carlos, what about again, Carlos? No, estábamos bien. Con, no, con es que Emily. Como decía Emi. Ajá, no, yo sé. Pero sí, igual se podría decir, Sarah is her aunt, o no. No cambiaría, creo, el sentido de la oración. Déjenme ver el chat. Sara is her aunt. No porque de quién es su tía, ¿de quién? De Emily. Ajá, pero en la oración ya no la pondría, por eso no sabría. Le cambiaría el sentido.
Ah, ¿es la tía de quién? Por eso es que dice Sara es la tía de Emily. Emily's aunt. Exacto. Pero si yo estoy hablando con Amanda y yo le digo a Amanda que Sara es la tía de Emily. Vaya, pues Amanda. Pues sí, es que ahí va a estar Emily. Ah, bueno, si sí está ella, sí. Ajá. Y si está Emily, sí, cabrón. Sara is her aunt, yeah. Es que para todo hay solución. Yeah, you know, that's good. Pero en la segunda, these are our friends' cats. These are our, our friends' cats. ¿Sería el apóstrofe ahí o cómo sería ahí? Sí, el apóstrofe. ¿Verdad? Yeah. Friends, luego el apóstrofe. Yeah. Cats. Okay. Okay. Question, girls. Andrea. Hello, Andrea. Where are you now, Andrea? Are you there? No, I don't know if she's there. Is she there? I mean, she's busy maybe, but the point is that I don't know if she could change because she's, I told her that she has to stay with me. And I think so that after she has to go to the disco. Okay, now I know. Do you have any problem, girls? Come on, tell me. Let me know. Estamos tratando de resolverlo, sí. No, pero en la primera, recuérdense que solo son los possessive nouns, es la apóstrofe y la S. Esos son los possessive nouns. Uh-huh. Yeah, the possessive nouns. En la segunda, sí, ya son los possessive adjectives. Uh-huh. Ya es her, his, our, mine. Hi, teacher. Hi. Bueno, como es una lucha continua la que estoy haciendo. Eso, I like it. La verdad, como si uno no se equivoca, no sabe. Is that true? That's right. Por ejemplo, las primeras son possessive now. Yeah. Okay. Sara is Emily's aunt. Good, perfect. Lleva un apóstrofe. Yeah. La S. Okay. These, ay, perdón. R-O. ¿Cómo es, Brian? ¿Otra vez? These are our. R-O. These are our. These, ah, bueno, these are our. These are our. These are our friends. Yeah, friends. Exacto. ¿Y el apóstrofe dónde va? Después de la S. Exactly. Ok. Veamos. De ahí la siguiente es let's meet at Giovanni's for lunch. Let's meet at Giovanni's. Ajá. Y en la siguiente, where is the ladies shower? The ladies shower, yeah. Siempre sigue la S y un apóstrofe y la S. ¿Es así? Puede usar las dos. Puede poner solo el apóstrofe o puede poner el apóstrofe y la S. Ah, ok. Ahí estamos bien, entonces. Okay. Ya me sacaron todas las respuestas. Ya me voy mejor. Hey, teacher. Así, very, very soft me van sacando. Hey, no le he sacado la respuesta, lo queríamos decir. Sí, vamos bien. I'm just kidding. En la otra sí estamos perdidos. No, hombre.
Dice, I don't know the time because I can't find. No puedo saber la hora porque no puedo encontrar. ¿El qué? ¿Qué es watch? Profe, ¿crees que me ¿watch? ¿Ah? Dice que no le aparece, dice Brian. Que no le aparece, Brian. Ajá, por favor. Pues. Entonces ahí sería, I don't know the time because I can't find the watch. I can find the watch? No. Porque es un possessive adjective. I can find my watch. Porque yo no puedo encontrar. ¿Qué no puedo encontrar? ¿Qué ando buscando yo? Mi reloj. Ay, estoy chiquito todavía, me falta que aprender. Sí, no, pues. Bueno, ahí, pero equivóquense, que les da ahí ustedes que dicen que ponemos equivóquense, después paso, me dicen, mire, así. Pero al menos ya han hecho y en el intento ya uno dice, ah, pues no, es así. De hecho, que aprende uno más cuando se equivoca. Ok. Gracias, Tich. Bye. I can't find my watch. Exactly, Mr. Salvador. Oh. Good. Oh, excellent. The master. Yeah. Outstanding, you know, outstanding. No, aquí ahí están otros profesores, ahí tres profesores. Rudy, Brenda, good. Brenda. And Kevin, good. So that's it. I don't know the time because I can't find my watch. What's the boy's name? What's the boy's name? Yeah. Your name is Ben Scott. No. His name. Exactly. His name. Exactly. Okay. La otra sería. Baby has got a cat. It's cats. Andrea. Tenemos una, bueno, yo tengo una pequeña duda. Dami. En possessive adjectives, number two. Yeah. What's the name, the boy's name? Uh-huh. Ahí está hablando de los chicos, serían dos. Los chicos. No. No, ¿por qué no? Porque está hablando del nombre del chico. ¿Por qué, Yesenia? Because it's named the boy. Exacto, porque es boys. El what's es, Carlos, porque es una contracción de what is. París. Sí, yo sé que... Es que no, leí la pregunta, pero no la había captado, sí. What is the boy's name? Está hablando del nombre del chico. Exactly. Sí. His name is Ben Scott. Exactly. Piece of cake. Sí. Piece of cake. Yes, Amanda, piece of cake. Okay. Sí. Andrea, are you here, Andrea? So sorry. I passed the first time by here and you were not here. I was asking, where are you now? I know that you are here. Hey, what about? Have you negotiated the time, Andrea? Have you negotiated the time? Yeah, that's it. Negotiated. No. Then, no logré negociar con nadie. Then you have to stay. Oh.
I don't see too much. I don't see too much happy to be. Ay, no sé qué está diciendo. Que no la veo muy feliz de estar ahí los 10 minutos. Sí, no, fíjense que los había estado esperando. Yo dije, a ver, ¿cuándo me toca? Y hoy ya no estoy feliz ahorita. That's why I tell you, I don't see too much happy. No la veo muy feliz. That's it. I don't see es para decir no te veo o no veo. I don't see too much happy. Yo dije, voy a cambiar, tal vez alguien quiere cambiar. Amigas, alguien quiere cambiar. Mire, que el viernes nadie quiere cambiar, Andrea, mala decisión. Es que usted es el día que me puso. Al final ya, no se lo puse yo, ya me dijeron cómo van el orden y por eso es que le estoy avisando. Sí, no me imagino. Yo por eso pregunté lo primero, pero ya después, Andrea, you are the chosen one. Ok, así como que entre, igual que ayer nos estaba aquí Amanda, así entre un ojo despierto y el otro dormido ahí, asking to the teacher. Sí, yo dije, oye, el viernes hoy solo voy a escuchar la clase y a dormir. Everybody, it's here. Todos creo que estamos así, si aquí están haciendo un gran esfuerzo con una gran taza de café. Ah, y todavía hay que hacer el ejercicio también. Yes. Lo siento. Por Dios. No, el ejercicio es importante. ¿A dónde está? Okay, ¿qué es? Pero si Bel ahorita lo envío que estaba descargándolo. Bye. No, está bien. Una, dos, creo que sí. Pero es muy. Ahí aparece ya en el chat. Lo veo ahorita. No me aparece, chica. No le aparece. No. Ah, ya. No, y mi lo que pasa sí, lo que pasa que hasta que está viendo, pero sí, Claribel ya lo había puesto en otra. Pero ¿qué? Están con la dos. Es que no lo copié y no le tomé ni. No, hombre, pero usted pedir Mateo 7:7 en la Biblia dice pedir y se os dará. Y lo tenéis. Bye, ahí lo tenéis. Sí, lo había mandado. Ya lo mandó por WhatsApp Image. Sí. Lo mandó a WhatsApp. No, yo ahorita lo acabo de mandar a este chat. Ah, bueno. No, yo mandé una imagen donde le tomé foto. Ah, vaya, ¿eh? Ajá. Iris. Good Iris. ¿Pasó, Dalis? No, leyendo las oraciones. Ah, ok. Michelle. One turn one. Let's meet up. Let's meet Giovanni's for lunch. ¿Cómo es? Let's meet up Giovanni for lunch. Ah, sí. Es possessive. Es let's meet. Let's meet. Mire, it's our teacher. And segunda question. Uh-huh. Una antes de esa. ¿Cómo es la pronunciación? Una antes de let's meet. These are our friends, Kat. That's it. These are our. Hey, nos trabamos los dos ahí con mire, hay un meme de verdad que dice: estoy aprendiendo inglés y dice cómo sería nuestra hora, por ejemplo, our. ¿Cómo sería nuestra hora? Our. Hour. Nuestra hour. Hora. ¿Cómo lo diría nuestra hora? Hour. Sí. Y ahí ya perdí la lengua. Empieza. ¿Cómo es? ¿Cómo empezó? Es perruno, María Blanca. Hey, teacher, pero lo voy a decir. Hay un meme en TikTok que hace eso y dice aprendiendo otro idioma y se empieza a aprender inglés. Our, 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 this hour,
Pero ya hablando así, en broma, ¿eh? Hablando con Brian, dice, no, pues si uno no pronuncia bien el inglés, ¿por qué, Brian? Porque le vamos a quitar la chava, ¿no? Eso mínimo. Y nosotros, ¿cómo se dice? No, por lo menos una cosa que pueden decir, yo sugiero a veces, son como los trabalenguas. Ya hablo por eso y ahorita le voy a poner uno, el más fácil que me puedo. Ay. De ahí puede decirlo usted. Entonces, sí, pero es these are our. Así se dice. These are our. Exactly. Vale, these are our cats. Con los possessive adjectives. Possessive adjectives, dígame. Adjectives, vaya. Por ejemplo, en la number two. What's the boy's name? Yo dije que pusiéramos his name is Ben Scott. Sí, así está bien. Okay. Number three. Debbie has got a cat. Its cat is very lively. Lively. Number four. Number four. The dog is very good. Cute. Your name is Ben. No, it's. No. Porque it's. Es el dog. Ah, okay. It's. Exactly. The dog is very cute. Its name is Ben. Exactly. Aunque hoy en Estados Unidos ya dicen que se puede decir his. Ya es como persona. Lo toman. Es que dicen que lo toman como miembro de la familia. Sí, hasta los apellidos de una. Sí, a ver, sí. Hoy les ponen a veces en la cadena con nombre y apellido. Estamos mal, mire, imagínese, se llama uno Carlos, Giovanni, Brian o Eduardo. Así y le dice pongo. La familia, venga Carlos, ¿venga? Para acá. Y uno sale. Giovanni, y, venga. No, disculpe, venga. Al chiquito le estoy hablando. ¿Qué ya le... Bueno, depende de la dueña también. No, pero es cierto, hoy va usted a casa y dice, ¿cómo se llama el chuchito? Imagine que le ponga, voy a poner el caso de nosotros que tenemos, se llama Alex el chuchito, y Alex. Alex y uno, dígame, no, disculpe al chuchito, no, o sea, eso era ley de antes que decía no le pongan nombres propios a los animales, pero como hoy las leyes. Correcto. They have changed a lot. Ya uno corriendo ahí pensando que a uno le llaman. Hey, lo hicimos bien, felicidades. Ya bien. Congratulations, guys. Outstanding, okay? Outstanding. Tenemos que practicar más porque. Exactly. ¿Cómo es? These are our. These are our friends. These are our friends. La parte recomendada para practicar. No, de verdad. Le voy a decir lo que les dije ayer. Oigan música y luego cántenla. Eso es, esa es una, como le digo, la que le dije para practicar esa gramática, cuando dice, how am I supposed to live without you? Ahí ya estoy pronunciando bien. ¿Ah? Y yo estoy viendo bien. Una esquina, un círculo de transmutación para alguien de fondo. No sabemos lo que estamos cantando, estamos convocando. No, eso depende de la canción. Buena pregunta. Depende. No ha visto a la señora que le hacen el meme también de ¿usted puede inglés? Sí, dice rojo, rojeish. Rojeishon. Amarillation. Una pregunta, teacher, en la página web, con las tareas, hay un donde está hace la tarea 1, a la par hay un video. Es el mismo video este, si usted lo quiere ver. Ah, ok. Eso es lo que, porque uno hace la tarea y bueno, es lo que está el video de la clase por si quiere refrescar la clase. Y hasta ahora es para entregar las tareas. Hasta ahora es para entregar sí, tareas. Sí, porque ya luego va en su reporte. Yo mañana tengo problemas con levantarme a las 5:30, lo voy a estar levantando. Señor, no ha hecho sus tareas. Mire, le hace falta su tarea tal. Mira. No, yo al día. Eso. No. Ahorita okay. Ya que estoy conectado, ya. Ya está a la par con la plataforma. Pues ya quedar en paz ahí. Y aquí solo Eduardo es el que está libre de pecado casi. No, bueno, el micrófono. No, pregúntele de verdad, sí.
Es que le falla el internet a Eduardo. No, pero con lo de las tareas no le falló. No, no me falló. Es que el problema es que como no me habían explicado, yo contesté todo hasta el examen final de un solo, ¿ya? ¡Pucha! Ya valió tres diplomas. Pero ya le dije yo, sí, cabal, por eso está. Pero ya le dije yo que se van contestando. Quizás hoy las abrieron así. Pero de todos modos, cuando sacan mala nota, yo les pido que vuelvan a hacer las cosas porque hay cosas que no las sabía. Sí, ahí estuvo el error, sí, porque no sabía que así todas las secciones eran de un solo. Cabal. Ajá, pero es una por semana, ¿verdad? Exacto. Los seis módulos terminó ya. Sí, y aquí solo por hobby está aprendiendo Eduardo. Ya va por intermedio. Ok. Gracias, teacher. Bye. Good. Bye. Bueno, muchas gracias. Hey, no, gracias ahí por explicar también. I'm back. Guys, I'm back. Guys. If I leave, I'll be back again. You know, you have to remember me. What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? No, I mean, they have asked me, they were asking me about how to pronounce the sentences. These are our. Ah, esa fue. ¿Cómo dice? Yo le digo que si han visto el meme de roll, 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 my friend. These are our. Porque a veces es bien difícil ya con todas las palabras. Pero vamos a, le voy a poner pues para que ahí calladito usted vaya, le voy a poner algo. Le voy a poner un, para que se trabe la lengua un rato, vaya. Le voy a poner un tongue twister. Yeah. Vaya, diviértase. Este es un trabalenguas, es un tongue twister. Se lo voy a decir. Va así. Así va. Así de sencillo es. Again, can you can piece of cake. Ahí está calladito, puede decir. Can you can a can as a caner can a can? Can you can a can as a caner can a can? That's it. Vieron que quería aprender a hablar inglés, ¿verdad? Pues parte de destrabarse la lengua. Can you can a can as a caner can a can? Can you can a can as a caner can a can? A un valiente que me lo quiera decir, vaya. Before we finish the class. Solo uno, vaya. Porque le da risa, niños. We are learning English, you know. That's ahí, el teacher Amaya. Teacher Amaya. Ah, Mr. Amaya. Very good, Mr. Amaya. You are the brave man. No, no, Mr. Amaya. Come muy on. Difícil está. No, hombre. That's piece of cake. No, no, no lo creo. Ya le dije. I mean, if you say it slow, it's can, you, can, a can, as a can, a can, a can. Can you, can, a can, as a can, a can, a can. Exacto, va. Ahora ya, si lo quiere decir can, you, can, a can, as a can, a can, ya es diferente. Ya estuvo Rudy, dice que se animó así, slow. So they were asking me, ¿qué podemos hacer para mejorar? Yo ya les dije ayer, y no estoy haciendo promoción a ningún cantante, pero oigan música en inglés de esos años. I mean, ahí puede subrayar hoy ahí. Creo, quiero ver, les voy a dar un sitio, si no estoy mal, creo que lo guardé. Voy a dar un sitio. En este sitio pueden hallar varias canciones, no todas las que va a querer. Mire, yo quiero cantar. Pero en este sitio puede hallar un par de canciones
y le da un montón de ejercicios. Puede ir llenando para escribir bien las palabras, puede oír la canción, por ejemplo, para ver qué palabra hace falta, para identificarla, para escribirla. Ahorita, solo déjenme ver. Creo que lo tengo por acá. Tengo por acá. Entonces, en este sitio, Site for Resources, déjenme ver, linksgaps.com. Ah, este justo. Este es. Lo abre después de la sesión, obviamente, ¿verdad? Porque si lo abre ahorita, capaz se sale de la sesión. Pero ahí está. Ahí está en ese enlace. Le va a dar un montón de canciones, puede ir. Ah, yo creo que en las clases anteriores también les di algunos sitios de audios. En este sitio lo que puede hacer, por ejemplo, es buscar una canción. Aquel día, por ejemplo, yo busqué la de los Backstreet Boys, que no me recuerdo. Era una de las más comunes de los Backstreet Boys, y la oye y va llenando los espacios para identificar las palabras. O sea, that's a good resource, entre otros, ¿no? Pero ese le puede servir. Do you have any question about the topics, about the vocabulary review, the some things that we have studying? ¿Alguna pregunta? No, Giovanni, no. Vaya. Repasemos entonces, pues, rápido dos preguntas en lo que terminamos. Noemí, que le pregunte a Carlos su nombre una vez más y qué hace. Con eso vamos a cerrar. ¿Cómo se pregunta el nombre? Ya lo vimos en el ejercicio que hicimos al principio de la clase. Ajá, Noemí. Yo sé que ya varios hicieron. A Carlos Amaya. No me puede decir todo el nombre si quiere. Hello. Is it me you need to know? Hello. Are you there? Noemí no ha encendido. ¿A mí me va a preguntar o yo pregunto? No, Noemí que le pregunte. No. Ah, no me funciona el audio. Está bien, Noemí. Va, entonces Carlos, pregúntele a Salvador. Ok, Noemí. Don't worry. ¿El qué le tengo que preguntar el nombre? Solo el nombre y qué hace. Rápido. La primera, este. What's your name and what do you do? What's your name and what do you do? Sí, exacto, esas dos, pero. Ajá. Primero, what's your name? Ajá. My name is Juan Carlos. Ok. And what do you do? I am a production worker. Okay. Juan to Brenda. Thank you, Carlos. What's your name, miss? I am Brenda Alvarado. How do you do? No. Ahí ya cambió. How do you do es cómo estás también. What do you do? What do you do? I am secretary. I am a secretary. Oh, sí. I am a secretary. Ya se está durmiendo, Brenda. Okay, Brenda. Yeah, some minutes, please survive. Brenda, tú, Amanda. Amanda también ya está durmiendo, pero Amanda se puede ir a dormir hoy después. What's your name? Amanda López. What do you do? Good. I'm a farmer. Yeah, farmer. Good. Okay, muy bien, Amanda, to Rubis. What's your name? Rubis. Rudy Grismedis Hernandez. What's your profession? Profession, teacher. She's a teacher, she says. Rubis to Yancy. Yancy, hello, Yancy. Hello. What do you do? My name is... Ah, perdón. Excuse me. What do you do? I am lawyer. I am a lawyer. I am a lawyer. Mm-hmm. Muy bien, Jan. Sorry? No. Occupation?
Lo que pasa es que en este caso ya era cuál es su nombre y, su, y what do you do, ya le preguntó qué haces. Es como okay. Decir, ajá. Odalis to Iris. Pregunte que ya está lista ahí para contestar. ¿A quién le? ¿Cuál Iris. Pregunta? Iris. Yes, I'm ready. Ok, va, pregúntele. What's your name? What's your name? My name is Iris. ¿Cómo? What's your occupation? I am hairdresser. I am a hairdresser. Good. Mm-hmm. I am a hairdresser. Iris to Kevin. What's your name? My name is Kevin. How do you do? ¿Cómo? I am. Olvidé por estar viendo las ocupaciones. Ah, bueno. Era. What? What do you do? I am a banker. Excellent. Thank you. Kevin to Rosibel. What is your name? My name is Rosibel. Mm-hmm. What do you do? I am a cosmetologist. Excellent. Cosmetologist. Good. Rosibel to Brian. What's your name? My name is Brian Monterroso. What do you do? I am a maintenance. Maintenance. Ni me cuesta esa palabra, maintenance. Yeah, but it's maintenance. Maintenance. Thank you, Rosibel. Brian to Giovanni. Where is your name? What is your name? My name is Giovanni. What do you do? Do I am what a teacher. Do? I'm a teacher. What do you do? What do you do? Exactly. I'm a teacher, he says. Okay, Giovanni to, I think so to Eduardo. Creo que. Uh-huh. Okay. What's your name? Ahorita tenía apagado el micrófono, Eduardo. Se lo apagué porque estaba en. My name is Eduardo Portillo. Okay. What do you do? I am a worker. Okay. I am a worker. Worker. Good. Eduardo to Andrea. What's your name? Well, Andrea is not there. How come no? My name is Andrea Lisbeth Mongerland. What do you do? I am a lawyer. I am a lawyer. Juan Salvador ya estuvo, ¿verdad? Usted ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo. Ah, va. Perfecto. Andrea, good entonces night. A Carlos Amaya. What is your name? My name is Carlos Amaya. What do you do? I am a photographer. Good. Okay, guys. Igual, bueno, les voy a decir, si quieren por lo menos hablar, quiero inglés escrito y le puede preguntar, pero por favor, pregúntele cosas. Este es un proyecto de inteligencia artificial que chatea en inglés. Si usted se pone ahí a chatear con él. Alice se llama. Es una máquina artificial y ahí puede hacer algunas preguntas en inglés. ¿Ok? Ok, guys. Please finish your exercises. Porque si no, mañana yo puedo ser su alarma. Más o menos, a veces a las 5:30 me quita el sueño a mí.
y tengo que estar pasando notas. Y si usted trabaja el sábado, qué chivo, va a ser su alarma. Si usted no trabaja, va a tener solo, a ver quién me está escribiendo a esta hora. Si no lo hacía nadie, lo voy a hacer yo. Pero sí, eso sí no ha resuelto su ejercicio. Si ya lo resolvió, forget me, ¿ok? Forget me, olvídeme. Ahora, si no los ha resuelto, entonces sí, I will remember you. Yo lo voy a recordar. I'll be back tomorrow, early, at the dawn, temprano, al amanecer. Oh my God, what happened? Okay, guys. So then, please, I ask you, I beg you, do your exercises. Have a good weekend. Take care of yourself and have a good night. Okay? Okay. Bye. Okay. So bye. Good night. Good night. Have a good night. Hi, Andrea. You cannot leave. Ya ve que hasta todos me están deseando suerte. No era bien. Es que los sí, no, pero no you debería. Cannot go, you know? You cannot go. Sí. ¿Cómo se dice hoy es viernes y el cuerpo lo sabe? Today is Friday and the body knows, you know? Today is Friday, yeah, Friday and the body knows. That's okay. It. No diga, es que tú estás triste, se pone Andrea. Triste de los 10 minutos que va a perder de sueño. Los cambio con usted. Vaya, Giovanni. Bye. Ya se desapareció. Se quedó sin audio, así. Cambiémoslo. Ah, vaya. De repente cambiémoslo, dice. Cambiémoslo. De verdad lo cambiamos. Cambiémoslo. Ya estoy aquí de todo. Va. Vaya, entonces sí. Encantó también. Ok. Entonces, bye, everybody. Dice cuando le toque. Vaya, okay. Yo le digo cuando le toque. Bye, bye. See you. See you on Monday. On Monday. No vaya a querer conectarse mañana, va. See you on Monday. Yeah. See you on Monday. A ver, teacher, quiero. ¿Por qué son los 10 minutos? Ay, hasta pedido. Aunque creo que van a quedar otros libres. Porque hay. Ok. Posiblemente si quedan y ahí le aviso. Pero dígame entonces, how can I help you, Giovanni? How can I help you? ¿Yo en qué trabajo? ¿Qué hago? No sé, I mean, if you want to talk, si no tiene dudas, puedo hacer alguna conversación corta, algunas preguntas, como por ejemplo, what's your name? Ok, perfecto. La verdad, possessive. Adjective, no es algo que... Que así que... You blow your mind. It blows sí. Your mind. Style, o sea, quieren... La verdad que hay una presentación que usted tiene donde se ocupa cada uno. Que yo creo que nos las compartió a nosotros uh-huh. En el grupo. Okay. Pero igual les la puedo mostrar acá. Ok. Veamos, déjenme aquí. Aquí está. No hay problema. Veamos, es la 3, creo que es. No, hoy que no iba a salir, pero mejor dije. El otro viernes le dice Andrea se queda, ella le va a decir, no, le va a decir otro viernes. El mismo viernes que le toque. No es la 4. Permítame que no la lleva. Aquí está la 4. Ah, ok, sí, hoy sí estamos ahí. Comparto, I'm gonna share my screen. Vaya, acá está. Aquí está. Okay. Possessive adjective. Uh-huh. A grandes rasgos se conocen como possessive adjectives y lo voy a simplificar más porque van antes del noun. O sea, van antes de un sustantivo. Mi carro, mi casa, tu carro, tu casa, nuestro carro, nuestra casa. Eso básicamente. Sí hay que aprenderse de alguna forma cuál es para, más que todo para his and her son los que confunden.
que his es para él y her es para ella. Para ella. Exacto. Y it's es para cosas, animales o cosas. It's es para animales o cosas. Exacto. Así es. Ok, animal o cosa. Uh-huh. Y ahí lo demás es you, they. No, esos son lo que pasa es que quizás ahí tiene que diferenciar. Ajá. Estos son los pronombres. Are you, he, she, he, we, they. Y estos son los adjetivos posesivos. Adjetivos. Ajá. Pero no se base tanto en por qué son adjetivos, aunque ya le expliqué que es porque van antes del nombre. Sino más que todo en aprendérselo, digamos, que cuál es para... El que más usa es mi nombre. My name is. Ajá. Uh-huh. My name is. Ajá. Your name is. His name is. Her name is. Exacto. Cuando ya hablamos de una mascota o cosa, it's name. Exacto. Ah. Y si los dos fueran Giovanni, o podría ser our names are, por ejemplo, nuestros nombres son. Ahí se utiliza la our. Sí, porque ya hablo de nuestro. Donde habla de we. Ajá. Exacto. Ah, our. Ok. Your y their. Uh-huh. Aunque your lo puse aquí por, pero generalmente con aprenderme este your ya basta. Ya, suficiente. Ok, perfecto. Ajá. Luego, el noun es possessive noun, es solo ese apóstrofe y esa es. Sí, ese es el que tengo que practicar y todo eso, porque sí, me confundí un poquito. Y... No, pero es que en realidad solo es el... Mire, así a grandes rasgos, solo se le pone el apóstrofe y la S. Así, digamos, dependiendo de lo que quiero demostrar posesión. Es decir, por ejemplo, yo digo el carro de Giovanni. Giovanni's car, por ejemplo. La casa de Giovanni. Giovanni's house. Eso. Cuando ya habla las, es porque ya es distinto, le pone... Exacto. Ahora, lo que les explicaba es que algunos, más que todo en inglés británico, cuando habla de plural para no confundirse, entonces ya pone ese otra S, así como mi nombre, Carlos. Es S, apóstrofe. Es apóstrofe. Es. Ajá, Carlos es. Carlos es. House, por ejemplo. Eso es básicamente. O sea, no es mucho tampoco, es más importante el adjetivo positivo. Es más difícil de aprender los adjetivos possessive adjectives. Ah, ok, possessive adjectives. Uh-huh. Eso es lo que tengo que practicar. Quiero ver, permítame, quiero ver si hay los ejercicios de ayer, los voy a compartir, para que veamos si los ejercicios de ayer... Yes, equation, possessive nouns. Aquí están. Compartir. Vale. Aquí están, por ejemplo. They have a car. Aquí, como la oración es they, obvio. Entonces, ¿a quién ya me refiero? ¿O qué pronombre voy a usar? There. Exacto, there. ¿Por qué there? ¿Qué es? They have a car, this is their car, el carro de ellos. Uh-huh. The cat has a fish. El gato tiene un pez. Exacto. This. Si hablamos de is, this, it. Exacto, porque tengo que identificar el sujeto. ¿El sujeto quién es? El gato. Ah, el gato. Y está hablando de animal. Entonces lleva it. Exacto. Ok. Ali has many book. Many. Many book. Uh-huh. Sí, el que many le digo a un amigo y es many. Uh-huh. Many book. These are. Cuando hablamos de are, estamos hablando de... Sí, pero... vaya, pero es que usted se ha ido aquí a hablar. No, se tiene que ir a esto. Esto le tiene que ir. De la persona. Exacto. Y
que puede ser él o ella, me recuerdo. Exacto. Que puede ser here or his. Her, es her. Her, her or his. Or his. Exacto. Ok. Vaya, aquí. We. We, nosotros, estamos hablando de our. Exacto. Our. Our. The dog. The dog que estamos hablando, that eats. Exacto. The monster. Uh-huh. Las alitas. Veamos, the monster. Estamos hablando eats. Exacto. You have. ¿Dónde está? A Batman picture. Estamos hablando de un artículo de Batman, una pintura de Batman. This is Batman. No. No. ¿Cuál es el sujeto? Estamos hablando de... You have... ¿Él? ¿Tú? No. You have... El sujeto es... You. Entonces, es... Your. Exacto. This is your Batman picture. This is your Batman picture. Ajá, aquí. Estamos hablando de un perro. Exacto. No, pero no estamos hablando de un perro. El perro. The dog. Dog. Mire. Perros. Exacto. Los ya. Perros. Exacto. Entonces, cuando hablamos de los perros, they are. Es, ajá. They are, estamos hablando, they are, no es there. ¿Cómo no? Es there. Es there. Porque son ellos. Exacto. Ellos. Ok. Uh-huh. Y aquí, ¿cuál es el sujeto? I. ¿Cuál es entonces él? Me, this my teddy bear. Exacto. Ok. This my. Ahí ya voy entendiendo mejor. Va. Sí, ayer se me cayó el hámster, estar viendo. Se le cayó de la ruedita. Se me cayó, está de pudo gordo y costó que corriera. Esa es una de las más dudas que tenía, la verdad, de, con respecto a los possessive adjectives. Ok. De ahí hacer la, me imagino que, bueno, la prueba de ahora, no sé si es un repaso o algo. Es un repaso. En cada, digamos que cada prueba va de acuerdo a la clase a la que yo enseño. Ah, ok. Ok. Eso más que todo y cualquier cosa, pues si no lo voy a escribir, pero no sí, sé si. Sí, con gusto, aquí. Yo con gusto le ayudo, Giovanni. Ahí estoy para servirle. Gracias, teacher, le agradezco. Ok. So then, have a good night and see you on Monday. Bye. Good night. Good evening. Good night. De acuerdo a lo que dicen los especialistas, es solo casi cuando llego. Es entre, para 8, saludar. Entre 6 y 8, pero casi también solo cuando llego. Ya cuando me voy, dicen, did you say good night? Good. Say goodbye. Okay. Good night, teacher. Bye. Okay,